Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos cocineras y cocineros felices. Y para quien me ve por primera vez, me presento, yo soy Gaby, soy tu amiga Gaby. Y les comparto que somos cocineras y cocineros felices porque disfrutamos cocinar en casa. Y a través de lo que cocinamos, apapachamos, consentimos a nuestros seres queridos, nos consentimos a nosotros y también cuidamos nuestra salud. Así que sean bienvenidos. Cocineras y cocineros felices, el día de hoy vamos a preparar unas lentejas, las vamos a preparar en la olla express y vamos a ver todo el proceso desde cómo escoger la lenteja, el remojo de la lenteja y pues cuánto tiempo es que necesitamos cocer nuestras lentejas en la olla express. Así que, ¿qué les parece si me acompañan a prepararlas? ¡Acompáñame! Los ingredientes que vamos a utilizar son el ingrediente principal, que son las lentejas, un cuarto de cebolla, un diente de ajo chico, dos cucharaditas de sal y dos cucharaditas de aceite. Cocineras y cocineros felices, lo primero que vamos a hacer con nuestras lentejas, pues es escogerlas, limpiarlas, justamente para evitar que nos vayamos a encontrar con alguna piedra. Entonces vamos a ir haciendo esto y colocando pues en un traste nuestras lentejas que ya vayamos escogiendo para pues ir limpiando, evitar que nos encontremos con una piedra y pues igual ir quitando basuritas que podamos encontrar. Pero principalmente la idea de limpiar nuestras lentejas siempre va a ser el evitar que nos encontremos una piedra que nos haga terminar visitando al dentista. Miren, aquí, cocineras y cocineros felices, aquí tenemos una piedra más grande. Por eso es bien importante que revisemos nuestras lentejas, porque imagínense mover una piedra de este tamaño, pues nos puede lastimar mucho nuestras muelas. Cocineras y cocineros felices, ya terminamos de escoger, de limpiar nuestras lentejas. Y miren, de ahí la importancia de hacer este proceso de limpiar, de escoger nuestras lentejas, porque pues sí encontramos algunas piedritas, unas más grandes que otras, y pues algunas basuritas también que logramos sacar. Pero realmente les reitero, la idea de revisar nuestras lentejas, de limpiarlas, es para evitar causarnos daño a nuestros dientes, que al momento de estar comiendo nuestras lentejas nos topemos con una piedra y nos dañe nuestra dentadura. Ahorita lo que vamos a hacer es que le vamos a colocar agua en nuestras lentejas y pues las vamos a enjuagar, vamos a darle vueltas. Y esta primera agua que sale, la vamos a tirar. Esto nos sirve para quitarle pues el polvo, la tierra que trae. Y también nos ayuda para quitar algunas de las basuritas que también pueden estar flotando. Al momento de tirar esta agua, pues van a salir. Cocineras y cocineros felices, ya tiramos la primera agua que salió. Yo les comparto que yo me auxilio de una coladera, de un colador, para que no se me vayan a ir de paso todas mis lentejas. Y ya aquí pues sí quedaron algunos restos de basuritas que estaban flotando. Ahorita lo que vamos a hacer con nuestras lentejas es que las vamos a dejar remojando. Como es una semilla, todas las leguminosas siempre es importante remojarlas para ayudarles a que se hidraten y nos permita en su momento tenga un mejor proceso de cocción y a nosotros nos ayuda a tener una mejor digestión. Como son semillas pequeñas, se hidratan muy rápido, entonces únicamente yo las voy a dejar remojando 2 horas. Cocineras y cocineros felices, ya pasaron 2 horas y media de que pusimos a remojar nuestras lentejas. Vamos a tirar esta agua. Cocineras y cocineros felices, sí alcanzan a percibir la diferencia entre nuestras lentejas que ya fueron remojadas previamente a las que están secas. Vean el tamaño de semilla. Esta es la diferencia
Estas ya están hidratadas y su tamaño creció. Cocineras y cocineros felices, vamos a colocar nuestras lentejas en la olla express y vamos a agregarle agua. La medida va a ser que cubra nuestras lentejas y que quede por encima unos 3 centímetros. Esa es la medida. Una vez que nuestras lentejas ya quedaron cubiertas con el agua y que rebasa unos 3 centímetros por encima de nuestras lentejas, entonces vamos a colocar la cebolla, el diente de ajo, la sal y el aceite. Y vamos a tapar nuestra olla express. Vamos a tapar nuestra olla express y la vamos a llevar a la lumbre. A partir de que comienza a hacer este ruido que se le llama siseo, cada olla express tiene su sonido característico, le vamos a bajar a flama baja y vamos a contar 15 minutos y le vamos a apagar. Han pasado 15 minutos y es tiempo de apagarle. Una vez que deja de hacer ruido nuestra olla express, que ya no saca vapor, es cuando podemos destapar la misma. Y siempre es bien importante que la tapa la levantes primero hacia el frente, que no te dé el vapor a ti, para que no vayas a sufrir ninguna quemadura. Y así es como quedaron nuestras lentejas. Cocineras y cocineros felices, ya llegó el momento de saborearnos nuestras lentejas. Quiero que vean que están bien completitas, no están deshechas. Vamos a probar. Quedaron muy bien cocidas, no están recocidas, no se deshacen, están firmes. Estas lentejas, si ustedes quieren que el caldito quede más espeso, pueden licuar tantitas lentejas junto con el ajo y la cebolla con lo que lo pusimos a cocer, para que el caldillo de las lentejas sea más espesito. También hay veces que les gusta sazonarlo con un pedazo de tocino o con jitomate. Hay muchas opciones de cómo pueden sazonar sus lentejas si es que no les gustan únicamente de la olla. Así son sabrosas también, así que vamos a disfrutar. Y bueno, cocineras y cocineros felices, recuerden que si les gustó este video, pues regálame un like. Les invito a que se suscriban al canal si es que aún no lo han hecho. Le den click en la campanita para que reciban las notificaciones de cuando hay nuevos videos. También les invito a que compartan el video para que lleguemos a muchísimo más personas y seamos muchas cocineras y cocineros felices. Y pues también les invito a que se animen a preparar esta receta, me compartan una foto ya sea en Instagram o en Facebook. Y déjenme un comentario, para mí son muy valiosos sus comentarios. Y bueno, pues esto es todo por el día de hoy, me despido y nos vemos pronto. Gracias.